donde brille el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la cuarto día de la novena a Nuestra Madre, la Virgen Santísima, Reina del Rosario de Fátima. A continuación, leeremos el texto del día de hoy, el Evangelio de San Juan. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Esta es palabra de Dios. Bueno, hermanos, hoy día en donde estamos compartiendo el cuarto día de la novena a Nuestra Madre de Fátima, quería compartir también un momentito con ustedes este texto que en sí tiene tan pocas palabras, pero que dice tanto, y es donde nuestro Señor nos llama a poner en práctica lo que es el servicio. Jesús, cuando lavó los pies de los discípulos, se hizo el más humilde y el más sencillo de los siervos. Y Él nos invita a través de esta lectura a que nosotros también podamos tomar esa palabra y ponerla en práctica, porque si nuestro Maestro nos dio ese ejemplo, sería muy lindo que también nosotros pudiéramos hacerlo. Ahora, esto es una forma de amar
muy importante y muy linda también. Y no es tan fácil, porque servir amando debe costar. A mí me ha costado. Pero considero que de la mano de nuestra madre todo es más llevadero, todo es más liviano. Jesús, Él mismo se ofrece como servicio a través de la Santa Eucaristía. La verdadera felicidad, hermanos, es servir al otro. Es entregar nuestra nada o lo que nosotros podemos dar. Y no exaltarnos ni pasar a llevar a otras personas en el contexto laboral. Todos tenemos diferentes funciones, pero todo trabajo requiere un servicio. Y la idea es que ese servicio sea dado con nuestro corazón, con nuestra voluntad, en forma humilde y sencilla, como regalo para nuestro Señor, viendo el ejemplo de nuestro Señor. Hermanos, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Los que estamos llamados a servir humildemente, le pedimos, yo creo, todos los días al Señor que nos dé esa sencillez y esa humildad que solamente Él tuvo. Porque Él, siendo Dios, se hace siervo. Siendo maestro, se hace discípulo del Padre. Siendo Señor y Rey, se hace el más pequeño de todos. Qué tremendo ejemplo de amor. Qué tremendo ejemplo de sencillez, de humildad. Y Él nos está llamando también a eso. A ser pequeños y sencillos, pero con un corazón tremendamente grande y con un corazón tremendamente servicial. Hoy día, con estas crisis que estamos atravesando, quizás no es tan fácil hacerlo, pero en lo personal me siento muy feliz de poder servir a mis hermanos, servir a mi país desde mi área. Y agradezco a la Virgen Santísima porque es la que me da la fuerza para levantarme día a día. Es la que me lleva de su mano a Jesús. Por eso, hermanos, que quiero invitarlos a que continuemos todos estos días con la novena de nuestra Madre de Fátima, la que toca nuestros corazones, la arquitecta de la obra de Dios, ella la perfecta. Imitemos a María. Los invito a caminar de su mano, rezando el rosario todos los días y consagrándose a su corazón inmaculado. Consagrar almas para salvar almas. Que tengan un bendecido día. Les saluda su hermana Olaya Molina. Bendiciones para todos. En el número 2, B.
Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Dios te salve.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, bendita eres entre
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora.
eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cantemos juntos el Señor. Ahora y en la hora de
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cantemos, Señor. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cantemos juntos, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar, veo una madre que amo tanto y tanto, que nos quiso a su hijo ofrendar. Siendo niño, le tuvo en sus brazos, le cantaba canciones de amor, le enseñó sus primeras palabras.